Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal del blog de auricular.org. Soy Bertes y hoy vamos a ver otro bien de la familia de Blond, el último en aparecer en escena, el Blond Mini. Bueno, y antes de todo, como siempre, os voy a comentar de dónde lo podéis adquirir. Este Blond Mini viene de la Friendly Audio Store, tienda que ya conocemos en el canal. Se presenta en dos colores, Silver y Gun, y su precio es de 25,50 euros o 30 dólares para la versión sin mic, 26,41 euros o 31 dólares para la versión con mic. Bueno, como veis, el diseño se sigue manteniendo, pero ha cambiado el factor de forma de la caja. Ahora es mucho más estrecha y alargada. Pero como os digo, el diseño se mantiene. Y como siempre, comencemos viendo las especificaciones antes de comenzar con el unboxing. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con una impedancia de 16 ohmios, la frecuencia de respuesta va de los 20 Hz a los 20.000 kHz, una sensibilidad de 115 decibelios, la unidad es un driver dinámico de 6 mm, un diafragma ligero, como ya hemos dicho, encontramos dos colores, Light Gun y White Steel, el conector es de 3,5 mm, bañado en oro plateado, con conector en forma de L, el cable es de 1,2 metros, no sé muy bien por qué pone aquí conductor, pero vamos, hace referencia al cable. Y bueno, poco más que comentar. Por lo tanto, vamos a empezar ya sin más preámbulo con el unboxing. Bueno, tenemos aquí una pequeña tirita para tirar. Otra vez el estuche se abre de otra forma. Bueno, aquí tenemos las nuevas cápsulas de este Blond Mini, las cuales lo compararemos con el resto de sus hermanos. Pequeña leyenda, Blond. Como siempre, dejamos las cápsulas para el final. Vamos a ver el resto de accesorios. Por un lado tenemos las tips de silicona y una funda, la que viene aquí envuelto estos elementos, una pequeña guía que viene un poquito dobladita, la verdad. Y como siempre, bueno, pues encontraremos dos idiomas. Por un lado vemos el inglés, por el otro lado el chino, una serie de indicaciones para su uso. A ver, esto como iba doblado. Bueno, luego me entretendré en cerrarlo, a ver si no se nos va aquí el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí. Esta ocasión el cable que se nos presenta es totalmente nuevo. La verdad que no nos cuentan en sus especificaciones mucho acerca de su composición, de la cantidad de núcleos ni nada. Si soy capaz de quitar el alambre, lo he colocado demasiado bien otra vez para esta presentación. Vale, pues como veis viene enfundado, sí que tiene un poquito de efecto de memoria, esa parte no me gusta, pero vamos, no todo es negativo. Bueno, resulta microfónico, la verdad, que como todo, como siempre, es mejorable. Toda la gama y presupuesto de este tipo de productos, pues bueno, la verdad que los cables que siempre se nos presentan son reguleros o tirando a malos, o a veces, bueno, pueden salvarnos de la situación, pero yo siempre recomiendo cambiarlos. Aquí tenemos la parte del micro con un botón de control, de reproducción, pausa, play, etcétera, para contestar llamadas. Bueno, los conectores de tipo UDC, el spin, el efecto de memoria sin alambre. La parte positiva es que sí que ha mejorado, digamos, el ajuste al oído. No sé yo si por el cable o por la forma de las cápsulas, que ahora son mucho más agradables y ajustan mejor al oído. Como os digo, en ese punto sí que ha mejorado respecto a los cables anteriores,
Lo único que no me gusta, pues eso, un poquito el efecto de memoria que llega a tener, que yo no sé si con el tiempo, porque si os digo la verdad, no lo he usado mucho, siempre he recurrido a otro tipo de cables de terceros. Le he dado un poquito de uso para ver, el sonido es correcto, por supuesto. Con otro cable no vamos a mejorar el sonido. Lo que vamos a mejorar, pues bueno, es un poco la comodidad, maleabilidad, etcétera. Sigue siendo un poco asignatura pendiente, digamos, el cable. O sea, no es mala idea. Para mí en esta parte sí que ha mejorado, pero podríamos haber mantenido el trenzado de los anteriores en este tipo de enfundado. Las tips de silicona, pues malas noticias, siguen siendo las mismas. Que también nos veíamos obligados a cambiar en BL01, BL03, BL05, etcétera. Lo que pasa es que esta vez sí que, gracias al factor de forma que tienen las cápsulas, que ahora las veremos, el ajuste es mucho mejor y ahora sí que se me hacen aptas pues para su uso. Pero vamos, ya acostumbrado a cambiarlas en los otros modelos, ya recurro a las típicas, ya tipo Sony, V-Sonic, etcétera. Son buenas tips que van bien con cualquier modelo de blog. Como veis, bueno, se nos sigue presentando cuatro pares, dos en las cápsulas, o sea, perdón, un par en las cápsulas, cuatro pares en total, sus tallas SML. Vamos a ver por fin estas cápsulas. Tiene una forma pues bastante original, como podéis ver. Hace un churrasco, un frijol. No sabríamos cómo definirlas. Vamos a quitarle las tips, a ver si lo vemos mejor. Mira qué forma tiene. Ahora lo compararemos con otras de su familia, de Blob. Vamos a ver un poquito cómo encaja. A ver, este me parece que es el derecho. Cápsula derecha es esta. No. Que cuesta, ¿eh? Con esta forma. Cuesta un poco. Estoy fuera de cuadre. Claro, es así, se nos queda el Blog Mini con su cable. Vamos a ver esta diferencia que hay en ese factor de forma ahora de la cápsula respecto a sus hermanos. Bueno, vamos a tomar la derecha de cada una. BL03, BL01. BL05. Como vemos, estas son todas las propuestas de cápsulas que han ido saliendo con el tiempo en Blog. Vamos a verlo un poquito más de cerca y en detalle respecto al BL03, que tenga más forma de bota. Como veis, lo llaman mini, es muy estrechito, pero la verdad que es un poquito abultado, pero sé que es más fino. Este es el BL01. Para mí ya tenía un factor de forma un poquito mejor que el BL03 y el BL05, pero tampoco se adaptaba tan mal como el BL03. Lo que pasa es que, según los oídos, pues bueno, digamos que estos tres modelos han seguido dando problemas, quizás el que menos el BL01. Ha habido gente, con compañeros que he hablado y tal, que lo tenían, y aún así, bueno, decían que era mejor que el BL03, pero aún así algunos se les escapaba y tal, tenían que recurrir a otras tips, cables, etcétera, para intentar encontrar el ajuste. Pues por esta forma que tiene, entra por aquí al oído. Vamos a ponerle una tip. Gracias a que esta parte pues no es tan abultada pues como otros, es que no llega a tocar nada del oído. O sea, se queda
integrado totalmente en el oído, sin llegar a sobresalir, pero gracias a lo estrechito que es, esta forma de tubo, es que no toca por dentro ninguna parte del pabellón auditivo. El ajuste pues es mucho más sencillo, la verdad. Esta parte también, que es un poquito más pronunciada, pues también ayuda a eso, hacerlo un poquito más largo. Pues siempre, bueno, como podéis ver, esta parte pues siempre ha sido muy corta, y gracias a la cápsula, que es un poquito más larga también, no ya solo la boquilla. Vamos a quitarle la tip, también es un poquito más larga, pelín, pero bueno, este extra que tenemos aquí nos ayuda a una mejor integración en cualquier tipo de oído, la verdad. Resultan comodísimos, pero comodísimos. O sea, es el Blon con diferencia más cómodo de todos y con mejor ajuste. Por cierto, no lo he comentado, este es el color GAN. El Silver sería más de este estilo, para que veáis un poquito la diferencia. Este es un Silver. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que entramos ya en el apartado del sonido. Vamos, como siempre, a ver la frecuencia de respuesta que he podido tomar del Blon Mini. Sí que es cierto que con mi acoplador me ha costado un poquito igualar R y L. Entonces vemos una ligera diferencia, que no sé si será culpa de mis mediciones o que presentan un poquito de inconsistencia ambas unidades de cápsulas. Pero vamos, en escucha la verdad que yo no noto ninguna diferencia. Entonces quiero pensar que ha sido mi medición. He hecho muchas pruebas, pero vamos, no conseguí igualarlos. Entonces se ve así. Digamos, el que manda al final es el oído de cada uno, y como os digo, a mí me han sonado muy bien. Y aquí vemos una gráfica comparativa de todas las frecuencias de respuesta de los Blon BL01 y BL03, que es con el que lo voy a comparar en esta revisión. Como siempre, tomarlas como referencia, estas gráficas, que son simplemente orientativas. Pues a que veamos hay diferencias en la zona baja, bueno, pues ahora durante la revisión os voy a contar. Poco tienen que ver con lo que estamos viendo en la gráfica. Entonces, empezando ya hablando del Blon Mini, y realizando comparativas con BL03 y BL01, empezando por los agudos, estos tienen un excelente rendimiento sin producir fatiga, ya que carecen de picos molestos, son suaves, aireados, más nítidos que el BL03, pero sin llegar a la nitidez que tiene el BL01, que es el más nítido de los tres modelos. Y por lo demás, estos agudos del Blon Mini BL01 se resuelven con muy buen detalle. Los medios son naturales, con un ligero tinte cálido que los hace más orgánicos. Su timbre es muy natural y agradable, muy al estilo del BL03. Las voces se presentan claras, naturales y son realistas, con buen detalle. A diferencia del BL03 y el BL01, sí que resulta que suenan un poquito más distantes. Vamos, es una ligera diferencia, pero vamos, es lo que he podido apreciar en cuanto a las voces en los medios. Por lo demás, los instrumentos también son nítidos y naturales. Entrando a la zona baja, no resulta tan enfatizada como en el BL01, que para mí es el que más presencia de grave tiene. Simplemente está un poquito por debajo del BL03, y bueno, haciendo un resumen, parece que en el Blon Mini se busca un mayor equilibrio con el resto de frecuencias. No es un grave y subgrave para bass heads, aunque ciertamente no le falta cantidad y es más controlado y ajustado que el del Blon BL03. Pero si buscas unos graves con más impacto y un subgrave más visceral y emotivo, recomendaría sin duda el BL01. Respecto a las gráficas que hemos visto antes, pues la respuesta transitoria del BL Mini y el BL03 es más lenta que el BL01, y al ser más lentas las notas más bajas se quedan más tiempo y mueven más aire. Por lo tanto, digamos que en este mismo orden que los tengo en la mano, este sería el más bajista, por poquito más le sigue el BL03, luego sí que hay una ligera diferencia, aunque se parece un poquito más al del BL03, los graves. El Blon Mini pues sería el que menos cantidad tendría, el que buscaría un poquito más equilibrio, ¿no?, en todas las frecuencias. La escena resulta amplia a pesar del tamaño de las cápsulas, me parece bastante increíble.
algo tan estrechito y tan fino tenga tan buena escena. Está por encima de la media de otros inerts de esta gama. La separación instrumental está incluso por encima del BL03, resultando más precisa y definida en el posicionamiento de los distintos elementos de la pista que estamos escuchando, aunque le falta un poquito más de aire extra, digamos, entre los instrumentos para llegar al nivel del BL01. En cuanto a la imagen, se mantiene en la media también de esta gama de precios, sin sobresalir, pero sin quedar por debajo tampoco. Y donde a mi juicio vuelve a ganar la partida el BL01, donde incluso resulta más tridimensional. Bueno, pues con su potencia de 16 ohmios, su nivel de sensibilidad de 115 decibelios, el Blond Mini es muy fácil de conducir, incluso desde un simple teléfono móvil o smartphone. Pues si hacemos uso de un DAB o amplificador dedicado, aumentará ligeramente la cantidad de audio y su rango dinámico. La verdad que me ha dejado muy sorprendido. El driver, a pesar de ser de 6 milímetros, pues la verdad que ofrece un gran rendimiento. Ya que sí que es cierto que se nota un poquito más la dinámica en sus otros hermanos. Pero vamos, es algo que lo notas y si te pones a compararlos. Si no los comparas, pues me estaba dejando muy sorprendido este driver dinámico. Por tanto, apartemos aquí a sus hermanitos, nos quedamos aquí con el Blond Mini. El Blond Mini es un gran IEN en su franja de precio, más continuista con el sonido del BL03 y diferente, como ya vimos, sobre el BL03 respecto al BL01. También, por supuesto, encontramos más alternativas como los recién analizados KZ-QD6 y CCA-CSN, que nos traen presentaciones sonoras algo diferentes en su sonido. Este Blond Mini no es ni mejor ni peor, simplemente es una apuesta diferente y, como todo, pues irá a gustos. Por mi parte, este Blond Mini lo puntuaría, por supuesto, dentro de su gama de precio, con una nota de 8/10, con lo cual es un IEM muy recomendable por su precio. Tiene buen sonido, es comodísimo y fácil de conducir sin complicarnos la vida en ninguno de estos aspectos. Y bueno, poco más que decir, hasta aquí llegamos con la revisión. Espero veros en siguientes vídeos. Un cordial saludo a todos. Hasta pronto. Adiós.